Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en primavera, serie 19, Forza Horizon 5. Y bueno, este es un trabajillo, una de mis historias. Tuneo. Lo he hecho lo mejor que he podido porque no tengo ni idea para el amiguete David Josué, que está malito. Y bueno, pronto se acerca su cumpleaños y quiero hacerle unas cosillas. Y bueno, de momento le he hecho el coche, ¿vale? Él no tiene el juego y nada, está enfermito, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, gol. Vamos a ver qué hacemos aquí. Me ha pasado una cosa muy rara. He hecho los acrobacias PR, los trucos estos, ¿no? He hecho los tres, lo he grabado, lo he editado, lo he programado, lo programé. Y luego hice el laboratorio de eventos, el tesoro también lo hice. A lo mejor ha tenido algo que ver, que como para el tesoro hay que ponerse online, a lo mejor se ha hecho un lío el juego. No me he dado cuenta cuando he hecho lo del laboratorio de eventos, eso. Bueno, después sí, cuando acabé el laboratorio de eventos, veo que no tengo ni la señal de peligro ni la zona de velocidad hecha, y la he vuelto a hacer. Bueno, no sé si los puntos al final no he sumado ni nada, pero me salen 17. Yo no sé si esos son legales o tendría que tener 4 menos. Tenía que tener 13 en realidad. No lo sé, pero vamos a intentar hacer el desafío semana Forzathon, que a lo que vamos, ¿vale? Son 4 capítulos, como ya sabéis. Hay que hacerlo con lo que nos digan. En este caso, un Nissan GT-R Black Edition y tal y cual, ¿no? Con ese coche hay que hacer todo. Aquí hay que ganar una carrera callejera con el coche ese. No nos dice ni nivel de dificultad ni nada. O sea que poner nivel de dificultad si veis que es raro. El nivel de dificultad más bajo que veáis o lo que queráis. No sé. Eso ya os gustaría. Pero vamos. Si lo hacéis con el nivel más bajo que haya y eso, pues a lo mejor no hace falta ni que tuneéis coche, ni gastéis dinero en tunear, ni nada. Un consejillo. De todas maneras, con lo que yo voy a poneros, que voy a poner un código para que... Creo que lo hice para que se vaya solo. Ahora lo veremos. Ya se verá cuando lo hagamos. Pues no hace falta, no tuneéis, no gastéis dinero. Aviso, no gastéis dinero. De todas maneras pongo el tuneo del coche que he usado, pero vamos, que no, creo que no hace falta. Aquí hay que hacer 6 estrellas en señal de peligro. Bueno... De todas maneras, con un coche sin tunear podéis hacer de una en una. Es un total. No hace falta que hagáis 3 de un golpe y 3 de un golpe. No, ya como salgan. Si yo lo mismo fallo y hago 2 o 1 y luego tengo que hacer 3 o 4 veces, que no pasa nada. No gastéis dinero. Aquí no hace falta tampoco gastar dinero. Y el capítulo 4, más rápido que la luz, pues hay que romper 3 radares de velocidad. Derribar, romper. Vale, tampoco, no gastéis dinero en tunear, os lo digo ya. Y nada, ahora nos vemos el primer capítulo. Primer capítulo, precisión japonesa. Adquiere y maneja el Nissan GT-R Black Edition R35 de 2012. Vale. Ahora lo he dicho y ahora no. Voy a ver si me entero. Con mi despiste. A ver, Nissan. Eso sí está bien. Black Edition. ¿De cuánto? Este, Black Edition. ¿Vale? De 2012. Ahora que sea de otro año. Venga, vamos a verlo. Eso se demuestra también haciéndolo. Y ya está. Estoy teniendo muchos tirones. No sé si tengo que quitar eso de la habilidad, de lo que sea. Me han pegado unos tirones muy raros. Precisión japonesa completo. Vale. Me han sacado fuera de campo. Veis que cuando he iniciado el vídeo estaba dentro, pero... Si... Me han echado fuera. Me han echado fuera, como siempre. Me echan de todos lados. Vale, ya tenemos el primer capítulo, ¿vale? Ahora vamos a ir al segundo, claro. A ver, ¿dónde está el segundo? Ahora nos vemos. Capítulo 2, impulso de presión. Hay que ganar una carrera callejera, cualquier carrera callejera, con cualquier tuneo y meterse con este coche, y cualquier dificultad. Vale, bien. Pues nos vamos. Si queréis usar el código que yo os digo, laboratorio de eventos, planos de evento, buscamos y ahora voy a poner un código. Ahora que no valga, pero bueno, vamos a ver. Espero que sí. 538. A ver. Carrera en el túnel. A lo mejor tengo algún oponente. Es que a lo mejor este lo hice como oponente. A lo mejor, no sé, cuidado. No me acuerdo si este tiene tiempo o no. Tal vez lo hice y puse un oponente o algo. Me suena a mí. Cuidado, No estoy seguro, Que últimamente estoy poniendo yo solo. Es que yo, si pierdo, me pongo triste. Tengo que ir solo. Soy un ansia. No, no hay nadie. Pues no tuneéis coche, no gastéis dinero en tunear coche y ya está. Y bueno, vamos a ver si me la conceden. A ver qué tal va este coche. Bueno. Despacito se llega. A ver si veis. Si me pasa lo que más está pasando, a lo mejor era porque estaba online o algo. Me pegaba unos tirones, se quedaba el coche frenado y de repente salía disparado, que me echaba, vamos, casi me echaba fuera de las curvas y eso. A lo mejor si me pillaban una curva, como se quedaba un rato, bueno, parece que me ha pegado ahí un tirón, se ha quedado como parado. Y yo es que creo, igual que no me acordaba que había, si yo no, puse yo circulación, esto no, se me olvidó de quitar circulación, pues tened cuidado, si usáis esto. Bueno, más emocionante. Quita. Ándale. Circule. Dejen de estorbar. Señores, dejen de estorbar. Señora, déjame. Ahí, gracias. Saca a pasear el monovolumen. No era un buen volumen, creo, Da igual. A lo mejor sí. No sé. En fin, que yo voy a quitar. Si me acuerdo, esto de la habilidad, eso que sale arriba de habilidades. Porque también se me frena. Yo creo que mi disco duro está medio muerto. Y yo qué sé. No sé lo que es. Mi ordenador por otro lado. El caso tiene que reventar por algo. Y como nada, no voy a poder comprar nada porque no tenemos miembro en el canal. No, y bueno, sí, un saludo a mi única miembro del canal, una chica, para que veáis qué valiente que es. A Tamara. Gracias, Tamara, por haberte hecho miembro del canal. Mi primera y única miembro. Y yo que sé, será masoquista también. Pero bueno. A ti te va dedicado este vídeo y todo. Porque es que no se puede dedicar a nadie, madre mía. Qué ruina. ¿Tú dónde vas? Me rompe el coche. Encima que no tengo ni para ordenador. Como para el coche. No me rompéis coche, Quita tú. Vámonos. Pues eso, que vais solo, no gastéis dinero en tunear nada. Venga, por ahí. Qué mal me ha salido, A ver qué pasa. Vale, bien. Qué mal, ¿no? Una bartolada. He hecho una bartolada de la mía. Perfecto. Yo también voy a cortar. Voy a cortar un trozo del vídeo, ¿no? Porque... O no, a lo mejor no lo corto. Da igual. Continuar. A ver, estoy deseando de que se vea si hemos pecado o no. A lo mejor no vale y yo experimento en mí. Me arriesgo yo por vosotros. Y bueno, no tengo recompensa, madre mía. Qué inútil que soy. A ver qué pasa aquí. Tú quita eso, negro, de ahí. Bueno, ya empezamos a tardar media hora. Este se está muriendo, Vale, sí, valió, valió. Muy bien. Bueno, pues ahora nos vemos la 3. Capítulo 3. Alerón de carbono. Obtén 6 estrellas en señal de peligro. Bueno, yo casi siempre... ¿Qué hago yo? Casi siempre me vengo aquí. Bueno, algunas veces me vengo a esta de aquí. ¿Dónde está? En Mulegé, esta de aquí, para hacer 259. O esta que más... Bueno, ¿sabéis lo que pasa aquí? Que si os descuidáis, hay veces que cae en falso. Esta es una más que 91 metros. Y hay veces... Espérate. A ver qué pasa aquí. Que, claro, como vengo de ahí... espérate, me voy a poner aquí. Me está liando. Déjame. Madre mía, O aquí mismo, aquí. Esta piden poquito y lo salta, este coche lo salta fácilmente y eso. Además no piden los tres especialmente, los tres estrellas. Que no pasa nada. Quita tú. Las tres... ¿Qué pasa aquí? Que me va... Ahora me pega como una especie de tirón. ¿Dónde está eso? Que no lo veo. Hoy va. Bueno, madre mía. ¿Dónde me he puesto yo? Pues ponte más para acá. Pega tirones, me pega tirones. Me está pegando tirones. A ver, que no. Yo no veo eso bien, A ver, me voy a poner nervioso al final. Voy a pacientar. Y no voy a entrar por el sitio que tengo que entrar. Es que no sé qué estoy haciendo. Mira, mira, me va frenado, Me va muy raro. Esto no sé si voy a poder... A ver qué tal se porta este coche. Bueno, ahí está bien. Debería de saltar bien. Y lo que no sé si me va a conceder los tres deseos, los tres estrellas, porque como puede que caiga encima de un árbol, que creo que voy a caer, o a algún lado, a un lateral o algo, voy a volcar. Ah, pues sí me lo ha dejado. Me ha dejado tres. Tenemos tres. ¿Vale? Y bueno, si queremos... A ver. Madre mía. Espérate, ¿y ahora qué hago yo aquí? Aquí me pongo, venga, otra vez. Pues a mí no, por donde no hemos tirado. Es que no veo, yo no veo nada, chicos. Estoy muy cerca, pero quizá me valga. No sé, a lo mejor no salto más que dos, A ver, que da igual. Que esto ya sabéis que no está mismo en serio esto. Porque son 90 metros y con cualquier cochecito y eso. Lo que pasa es que, ya os digo, como caigáis de lado y el juego considere que habéis caído de panza o algo, a veces queda error, Bueno, pues ya está. Déjalo ahí. Ya tenía que valer. Tenemos 6 estrellas. Vale, alerón carbono completo. Muy bien, pues ahora no vemos lo otro. Bueno, capítulo 4, más rápido que la luz. Aquí, cuidadito, cuidadito. Que yo no sé si esta gente, como traducen tan mal, van a su rollo. Si es romper radar de velocidad o hacer estrella en ello. Vamos primero a romper. ¿A dónde hay radar de velocidad? Por aquí, pero espérate, radar de velocidad, que no es de zona de velocidad, ¿no? Vamos a probar, curiosidad, ¿vale? Esto es curiosidad mía. ¿Dónde empieza aquí el radar? Aquí, a ver. Que la de velocidad será el otro, el de rápido, pero yo es que no sé si se refiere. A ver, ¿dónde está el radar? Aquí atrás. A ver, si lo vamos a ver rápido. Me pega tirones. Me pega tirones y no me gusta un pelo. Tú quita. Esto me optimizó el... No, esto no es radar, creo. Me optimizó el programa de Nvidia. Eso no creo que sea. A ver. Y se ha quedado peor. Lista de reproducción. A ver, ¿hemos hecho algo? No, 0 de 3. Nada, vámonos a lo que íbamos. Los radares son radares, esto no cuela. Vale, radares. Aquí en radar, por ejemplo. Pues vámonos aquí. Por aquí más o menos, yo que sé, ahí. Vale, ¿no? Ahora vamos a ver si rompiendo. Antes de meternos en más berenjenales. ¿Dónde está? ¿Para atrás o para adelante? ¿Dónde está? Oye. Está aquí atrás, ¿no? A ver. ¿Dónde está el negocio este? A ver. Como me gusta a mí romper las cosas, me va a encantar esto. Vale, y ahora voy a arriesgarme. La típica cobardía. A ver. Dos. ¿Y funcionará o no? Si rompe, ¿por qué no? Tres. No, pues no. A ver. Bueno, voy a darle otro más. Es que no sé, a lo mejor no salta. Pero tenía que darle, Como está saltando lo otro. A ver. No. A ver, entonces. Es que a veces que no cuenta tampoco. No os fiéis de mí, 0 de 3. No. Derribar, después de derribar 3 radares de velocidad. A ver, un momentito. ¿Cómo que derribar 3 radares de velocidad? Es que eso de derribar que... Bien. Es que no entiendo. A lo mejor... Pero no hemos contado ni uno. 0 de 3. Oye. No entiendo. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues de todas maneras, he hecho también... ¿Qué hay que hacer? ¿Alguna estrella o algo? Bueno, aquí ni nada. A ver. Yo qué sé, macho. Es que no. Ahora mismo no me entero del negocio. 0 de 3. Y la característica de la que siga viéndose genial, incluso después de derribar 3 radares de velocidad. Pero estos son radares de velocidad. Voy a probar en otro, de otro sitio, pero vamos. Es que no dice dónde ni nada. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto, tío? A ver. ¿Qué otro radar? De esta manera. A ver. Ahí está. Tú no me des, hombre. Que estoy entretenido con la gente. A ver. Yo es que no sé de qué va el tema este, ¿eh? A ver. Uno. ¿Y por qué no va a contar el otro? A lo mejor porque he hecho lo del rebobinado. O porque está tonto esto hoy. Quita. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde le veo? Aquí. Está escondido. Por ahí voy a rebobinar también. Porque me da la gana. No me voy a contar porque ya ves. Voy a echarme más para atrás. Esto ya es amor propio. Quita. No, no ha valido, eh. Creo que no ha valido, eh. A ver, voy a darle otra vez, pero vamos, por darle. Ahí, a ver. Ah, sí. Psh, pero qué tontería pasaba antes, entonces. Tenemos pendiente de aquí hoy, ¿eh? ¿O qué pasa aquí? No, ¿en qué cosa me he saltado? Que no vale. Cadillac CT4V, me han dado. Vale, gracias. Tú, quita el medio. Que sí. Cambiar de auto, colección, ¿no? Porque es nuevo, ¿no? Bien, pues ya está. Vale, pues vaya rollo que se trae, ¿no? Yo tenía 17 antes de empezar esto, ahora tengo 22. Yo qué sé, chicos. Probad en otro, si os pasa algo a mí, probad en otro y ya está. Yo qué sé qué ha pasado ahí. Porque no me tiene que haber contado uno, ¿no? Y encima he rebobinado en el otro. Oye, es que no... Madre mía. En fin, que muchas gracias por verme, cuidado mucho y saludetes.